Bueno, mientras tanto, la UNAM está alistando regreso a clases presenciales para el cierre de este ciclo escolar. Pidió a las escuelas y facultades realizar adecuaciones para acelerar y asegurar un retorno seguro a las aulas, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias. Señaló que en este llamado están contempladas personas con, con morbilidades que tengan esquema de vacunación completo. Este martes, la FESA Catlán retomó las clases y actividades presenciales. Y más de 20 millones de alumnos toman clases presenciales ya en 178 mil escuelas que están abiertas. Además, más de 1.600.000 trabajadores de la educación acuden a los planteles. Así lo informó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, durante su comparecencia ante el Senado. Ahí destacó la aplicación de vacunas contra COVID-19 a maestros.